Ante la afirmación de la procuradora del Estado peruano, Janet Briones, respecto a que la Fiscalía habría obtenido nuevos elementos en el caso Odebrecht, vinculado a los 3 millones de dólares que habría dado la constructora a Ollanta Humala en 2011, el exfiscal supremo Avelino Guillén consideró que estos elementos podrían tratarse de documentos que probarían la entrega de dinero. Supongo que de la última declaración del señor Odebrecht emergen dos cosas que han quedado un poco desapercibidas. El señor Odebrecht se ha comprometido a entregar toda la información proveniente del Departamento de Sobornos. Esto es las hojas de cálculo, los movimientos financieros que determinan el egreso, la salida de dinero. Hay evidencias, hay declaraciones en el sentido que luego de recibir los 3 millones de dólares, la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia agradecieron al señor Marcelo Odebrecht por esta entrega de dinero. Para Guillén, la Fiscalía ya debería estar preparando la acusación fiscal en contra de la expareja presidencial. El caso evidentemente se va consolidando y creo y me reafirmo en el sentido de que hay que ir pensando ya en ir cerrando el caso para ir pasando a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es la elaboración de la acusación contra el señor Ollanta Humala y todos los involucrados en este caso por el delito de lavado de activos. Además, como una de las últimas medidas adoptadas, la Fiscalía ha gestionado 27 pedidos de asistencias judiciales a Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Suiza, Islas Gran Caimán, Israel y Barbados, como parte del esclarecimiento del presunto pago de coimas de Odebrecht a funcionarios peruanos, entre ellos el entonces candidato a la presidencia, Ollanta Humala. En las agendas se ve cómo se maneja ese dinero que se recibió. En consecuencia, para finalmente corroborar estos movimientos que se emergen de las agendas es que el Ministerio Público ha realizado alrededor de 29 pedidos de cooperación internacional. Cuando llegue la respuesta ya vamos a tener, ahí sí, más las respuestas del Departamento de Sobornos de Odebrecht, vamos a tener el caso en mi concepto ya cerrado. En tanto, Humala y Heredia cuentan con medidas restrictivas. Pese a ello, algunos políticos han señalado que podrían pedir asilo político en la embajada de algún país amigo, como Venezuela o Cuba.